semana de Cuaresma vamos a estar realizando unas tortitas de guanzontles. Ya los puse a hervir con un poquito de sal y aquí ya los puse a escurrir. Hay que sacarle lo mayor posible de líquido, que no tenga nada de líquido. Yo las voy aplastando así con mis manos para que se quite todo el líquido sobre mi coladera. Y como les menciono, solamente las puse a hervir con un poquito de sal hasta que estén un poquito suavecitas. Y bueno, por este lado ya tengo el capeado, ya estuve haciendo algunas tortitas de guanzontles, por eso se ve así. Y bueno, esta es la idea que tengo para esta semana de Cuaresma. Vamos a empezar a hacer nuestras tortitas. Aquí vamos a ir formando como un ramito de los mismos guanzontles, con los palitos todos del mismo lado, para que a la hora que lo comamos pues lo podamos comer pues más fácilmente. Los acomodamos y vamos a sumergir dentro del huevo que ya está capeado. Tengo algunos videos ahí a donde les enseño cómo hacer el capeado. Solo es sumergirlo muy bien, que quede todo perfectamente cubierto de la mismo capeado. Y en aceite el necesario lo vamos a poner a freír hasta que quede doradito. Y la verdad que esta es una comida muy fácil, es muy económica. Aquí ya tengo unos guanzontles. Por este lado puse jitomate y chiles moritas en caldillo. Los jitomates y los chiles con cebolla y ajo los puse a asar. Y bueno, por este lado tengo un arroz, le puse calabacitas, pimiento morrón amarillo, zanahorias y papas. Ya que vemos que de la parte de abajo ya está doradito o cocidito, pues le damos la vuelta con mucho cuidado para que no se deshaga nuestra tortita o nuestro ramito de guanzontles. Y vamos volteando por todos lados hasta que cambie de color a este color doradito. Y bueno, así ya estarán listos todos nuestros guanzontles. Como les mencionaba, es muy económico, es muy fácil de hacer. También ya tengo la receta un poquito más explicada y se las voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. Ya que hayamos terminado con nuestras tortitas de guanzontles y que nuestro caldillo ya haya hervido, que ya esté listo, vamos a meter nuestras tortitas para que absorban todo ese sabor del caldillo. Es muy importante hacer suficiente caldillo porque las tortitas absorben el líquido, entonces para que no quede seco. Y estas las voy a reservar porque se las voy a dar a mis niños así sin caldo, así solito acompañado con su arroz. Vamos a dejar que hierva por 5 a 7 minutos, ya todo está cocido, ya nada más es de que se absorban y se impregnen los sabores. Y ya está listo para servir y para disfrutar en familia. Y esta es mi presentación final. Estoy acompañando el guanzontle con un poquito de arroz con todas sus verduras. La verdad es que el arroz quedó bien rico. Y bueno, el guanzontle, si nunca lo han comido, pues esto se va separando por ramitas y lo único que se come son como que las florecitas. Los tallitos más gruesos pues los vamos separando, los vamos reservando, eso no se come. La verdad es que es muy fácil, es muy económico, para esta Cuaresma es ideal prepararlo. Y bueno, así se disfruta con tortillita también, solamente hay que estarle comiendo las florecitas y esto más gruesecito, pues lo reservamos, eso no se come. Por si alguna vez o nunca has probado el guanzontle, pues de esta manera se come. Y bueno, a disfrutarlo, la verdad es que es muy, muy delicioso. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, regálenme su like. Y como siempre, los espero en los comentarios. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Hasta la próxima.